Tres restaurantes y un solo objetivo: ser el mejor de su especialidad en la Comunidad de Madrid. Cada restaurador y su acompañante valorarán a sus rivales en 5 categorías. Yo también os valoro y mis puntuaciones pueden dar un giro al resultado final. Soy Miguel Cobo, de Cobo Vintage, y ahora mismo empieza la cuenta, por favor. ¿Esta es la cocina que hay? Sinceramente, yo aquí me agobiaría mucho trabajando. No es comparable, eso no tiene nada que ver. Insípida. Voy a colgar de las pelotas a alguien, ¿eh? Cuéntame un chiste. Mientras esperamos. No puedo alegrarme de sus fallos porque estoy segurísima de que nosotros los hemos tenido también, pero sí que es cierto que me ha tranquilizado. Quiero comer boletus cuando toca boletus, y quiero comer alcachofas cuando toca alcachofas y turrón cuando es Navidad. No, me vale siempre todo, porque para eso está el chorizo cantimpalo y está todo el año. Juan en el restaurante de María me sobra. Y no tiene el olor típico de asador... Rancio. ¿Te resulta un poco...? A ver, ¿cómo lo digo que sea elegante? Ya está todo dicho. Muy bien, muchas gracias. Si la Sierra de Madrid fuera un plato, rozaría la perfección. Sería sabroso, como los pastos que alimentan a estas vacas. Tendría el aroma potente de tomillo y romero. Sería fresco, como el agua del Guadarrama. Y su textura sería crujiente, como las nieves de Navacerrada. Hoy voy a buscar el mejor restaurante de montaña de la Sierra de Madrid. El propietario del primer restaurante de la sierra y su jefe de cocina ofrecen platos de siempre muy bien hechos. Voy a entrar en detalle. Mi nombre es Raúl Saiz, soy el propietario del Corral de los Vacos y bueno, estamos ubicados aquí en la Sierra de Madrid, en la carretera de Villalba a Morazarzal, en el kilómetro 2400. Hola, soy Álvaro Sánchez, soy el jefe de cocina del Corral de los Vacos y aquí estamos. Lo mío. Pues mi relación con el jefe, la verdad es que es bastante buena. Te cuida con lo que dices, seguro con lo que dices. No me queda más remedio decirlo esto que delante de la cámara, pero de momento no hemos llegado a las manos, de momento. Oye. De momento, a las manos o a los cuchillos. Claro, ya a los cuchillos. Lo que intentamos aquí es subir un nivel más, que siga siendo esa base tradicional, pero con un puntito de modernidad. Y deleitamos paladares. Es que eso suena demasiado fino para mí, o sea, yo soy más... Por ejemplo, le digo, tengo unas alcachofas espectaculares. Si no le gusta, me dejo hasta pegar. Y ya la gente dice, venga, pues danoslas. Esto es como hablar con Dios. O sea, esto, cuando comas esto, te vas a creer que estás ahí en las nubes. Álvaro, ¿cómo va el solomillo del auro? 2 minutos y sale, Raúl. Bye. Pues yo creo que la cocina en estos últimos años, lo que está pasando es que
se ha prostituido un poco. Me da mucho coraje muchas veces que lo que hacen es despachar, no atender. Oído, terminamos la 1. Muy bien. Nuestro punto fuerte es el equipo, la comida y el entorno. Que serán reservas. Dáselo a alguien ahí en cocina, por favor, y que lo coja. Muy bien. ¿Cuántas personas hay? 8 personas. Qué buen día. Hasta luego. Yo creo que no tenemos malas críticas en el Corral de los Vacos porque ven el esfuerzo que ponemos en todo, tanto en servicio como en la cocina. Chicos, buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Álvaro, pasar, por favor. Vamos. ¿Cómo veis vuestro nivel en relación a lo que hay hoy en día en la sierra? Bueno, hay buena cocina, está bien, pero creo que estamos un poquito por encima. ¿Con qué plato, Álvaro, intentarías conquistar a alguien? No te sabría decir un plato, no, pues este es el plato que más me gusta, este es el plato que mejor se me da. A mí me gusta dar el máximo en el plato que hago. Los responsables del próximo restaurante protagonizan una bonita fábula familiar. ¿Qué padre no quiere hacer realidad el sueño de su hija si estuviera de su mano? Mi nombre es Juan Bautista Soler, Ocaña, de segundo. Soy el gerente del restaurante El Reloj. Yo soy María Soler. Soy la jefa de cocina. Y eres mi hija también. Es verdad. Estamos aquí en el pueblo de Navacerrada. No confundir con el puerto. Nosotros nos hemos dedicado siempre a otras cosas. La verdad es que no tenemos ningún pasado hostelero hasta que ella pues, decidió estudiar hostelería en una escuela de aquí de la zona y sin tener ninguna experiencia hace 4 años y poco, pues dijimos, vamos a montar un restaurante y con estas características y con nuestra idiosincrasia. Y nada, aquí estamos. Nuestro día a día al principio fue muy duro, porque no es lo mismo que sea tu padre a que sea tu jefe. La verdad que la cosa ha mejorado mucho. ¿Mucho? Y tenemos muy buena relación. Cocina fantástico, mejor que Los Ángeles, muy, muy bien, de 10. Si no tienes carácter ahí dentro, te comen. Cuando entro a destiempo y pido una cosa malamente o tal cual... Una solo. Hay que saber trabajar con él, hay que conocerle. Cuando contestamos una crítica, lo primero que hago es agradecérsela. Si realmente tienen razón, corregirlo. Y si no tiene razón, pues sobrellevarlo lo mejor posible. También la gente tiene que saber que hacen daño las críticas y tiran un trabajo muy duro que hay detrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada. Gracias. Juan. Encantado. ¿Qué tal, señores? ¿Bien? Muy bien. Pásenos, por favor. Gracias. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Muy buenas. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. Raúl y Álvaro. ¿Vale? ¿Os conocíais? No, ella yo, sí. Yo a ti te conocí el otro día y no. A él ya le conocía. María, ¿verdad? ¿Sientes adoración por tu hija? Dices que cocina fantásticamente. Lo vais a comprobar vosotros mismos. Tiene también bastante carácter. Es que el sobrevivir en una cocina es muy complicado y tenemos que tener en cuenta que ya tiene 25 años. María, tengo entendido que estuviste en distintos estrellas Michelin aprendiendo. ¿Puedes aplicar eso que aprendiste en el restaurante en el que estás hoy en día? No tal cual. El perfil de gente que va a Navacerrada le gusta comer muy bien, pagar muy poco y pasar el día. Nuestros últimos restauradores son un matrimonio que aúna la ganadería con la tradición culinaria. ¿Será su horno de leña la pieza clave para ser el mejor restaurante de la sierra?
Me llamo Patricia Torres Olmos, trabajo como ayudante de cocina en el asador Los Pepes, en un pueblito de la Sierra de Madrid que se llama Soto del Real. En la calle Real número 8. Es que se me olvida el orden. Soy David Lavado González, propietario del establecimiento, asador Los Pepes. David tiene muchísimos nervios y muchísimo genio. Y yo intento tranquilizarle porque, bueno, ya nos conocemos. El punto fuerte de Patricia es su paciencia, su tranquilidad para todo. Por eso trabajo aquí. No creo que un restaurante de la sierra tenga que ser especialista en carne. No, yo creo que al final de lo que se trata es de ser original y que lo que vendas esté rico y esté bien hecho, independientemente de que sea carne o pescado. Tiene toda la razón. Él cree que las cosas siempre las hace perfectas. Entonces, partiendo de esa base, pues ya es difícil aceptar una crítica. Si es personal, no hay por qué consentirlo, porque no estamos debatiendo eso. Y si es de trabajo, pues ya saldrá la parte mía. La carne que tenemos, el producto tan bueno, cochinillos, corderos, el horno, que es una maravilla, tú y yo somos ganadores seguro. Segurísimo. La verdad. Las dos primeras parejas de restauradores llegan a Soto del Real. Los primeros en someterse al juicio de sus rivales son los dueños del asador, Los Pepes. Asador Los Pepes, ¿lo conocíais? No. ¿Qué os parece la fachada? Muy rústico, muy de la sierra. Yo me espero encontrar un restaurante clásico, un asador clásico, y donde se va a comer muy bien. Es un asador donde yo vendría, digamos, con mi madre a comer. María. Se ve clásico, pero invita a entrar. No es un sitio que tú pases por la calle, directamente por la calle principal y te lo encuentres, sino que si quieres venir aquí a comer y eso, probablemente hayas tenido que estar recomendado o alguien te haya tenido que decir, oye, que este sitio está ahí, ahí se come bien. ¿Cómo veis este cartel, este mosaico en la entrada, ¿no? Asados para llevar. Un clásico de asadores. O sea, el cartel típico de cerámica, de toledano y bueno. Sí, pero es un clásico moderno porque el concepto que implica es el take away. O sea, yo no había visto nunca llévate el cochinillo. Patricia, ¿qué tal? Encantada. David, ¿qué tal? Un placer. Igualmente. Os presento a nuestros concursantes. Hola, Juan, tal, María. Hola. Álvaro y Raúl. Pues vosotros entrar. Empezamos a analizar espacio y cocina y vosotros dos venid conmigo que vamos a conoceros un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos, chicos. Yo creo que es lo que nos esperábamos, ¿no? Un sitio sí, un poco muy tradicional, ¿no? Se ve que está todo limpio, todo. Y no tiene el olor típico de asador. Rancio. Rancio, sí. Si no lo quería decir así, pero sí. Tengo entendido que tuviste un accidente, ¿no? Te fracturaste la rótula, estuviste fastidiado. Eso me hizo ver el mundo de otra manera, sí. Tengo tres hijos y una mujer, y antes no estaba nunca en casa, siempre estaba trabajando. Y eso fue la señal que me hizo ver el mundo desde otra perspectiva y enfocarlo al restaurante solo o abriendo el fin de semana. Por fuera parecía más grande de lo que es por dentro. Sí, sí. La decoración no es mi estilo, precisamente. Entonces veo cosas, pues no sé. Clásico reformado. El morado, el blanco, eso es muy, digamos, muy de moderno. Me choca un poco con el resto tan castellano. No sé, a lo mejor vienes a comer y no te fijas en esos detalles, ¿no? O sea, yo no podría, no sabría montar un local con estas características. Tengo entendido que sois una pareja muy entregada, ¿no? Vuestras bromas, vuestra forma de miraros. Llevamos muchos años juntos, como 20 años. Y al final, pues, todo lo malo que pueda pasar en el asador, pues se queda en el asador. El horno es una chulada. El horno está muy bonito ya desde fuera. No tiene rueda. Vale, es eléctrico. No es rueda. ¿El horno de leña? No, es horno de leña, pero lo deben mover ellos. Sí, lo moverán con la pala. Pues más mérito tiene, ¿no? ¿Esta es la cocina que hay? Uy. Qué chiquitita. No sé yo si vamos a entrar todos, ¿eh?
está todo en orden, pero sinceramente yo aquí me agobiaría mucho trabajando. Si sacan el volumen que se prevé que pueden sacar, es admirable que puedan sacarlo de aquí. Pues yo no sé cuántos trabajarán en esa cocina, pero es una cocina en la que ya más de dos personas sería terrible. El tamaño de la cocina de los Pepes parece ser el principal hándicap del restaurante. Quizá los platos salidos de un horno alimentado con leña de encina equilibre el resultado. Vamos a comprobarlo. Muy buenas, señor. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Hola. Bienvenido, señores. Muchas gracias. Vamos a ofrecer unas cartas, lo primero. Gracias. ¿No? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo veis la carta a primera vista? Yo la veo muy larga para el tamaño de cocina que tienen y almacenamientos. ¿Y David, qué os ha parecido? Hombre, yo creo que igual está hoy un poquito nervioso. Seguro que no es como es habitualmente. Yo hubiera soltado la carta y hubiera preguntado si queremos algo de aperitivo mientras. Una cervecita, un vermucito. Buenos días. Tenemos ya el primero y el segundo. María, sí. ¿Empiezas tú? Yo de primero quería judiones de la granja con matanza y de segundo mollejas de lechal. Yo me voy a tomar una sopita castellana y un cochinillo. Yo quiero probar un salmorejo y un poquito de la carne de chuletón que tenéis. Vale, pues yo querría un revuelto de morcilla de león y huevos de corral y acabaría con chuletillas de cordero, de corderito de churro. Y yo te lo voy a poner más fácil. Lo que quieras. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Muy vale. Bien. Les presento al camarero que les va a atender la mesa, se llama Morat. Cualquier cosita. Encantado. Igualmente. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer mío. Ha habido uno de los clientes que nos ha dicho, que me ha dicho que le pusiera lo que quisiéramos nosotros. Ajá. Yo creo que eso es para ponernos a prueba. Si ellos son profesionales, tiene que ser una ventaja para ellos, que es donde les vas a dar la oportunidad de que presuman de su comida. ¿Qué sopita? Para entonar. Hambre no vas a pasar, ¿eh? No. ¿Qué tal pinta tiene? Huele muy bien, desde luego. Yo a lo mejor la que me he comido esperaría que estuviera un poquito más blanda. Yeah. Nos comentan que de los judiones un poquitín duros. Pero no sé por qué, porque yo los probé y estaban bien. Pero bueno, habrá que darles un poquito más de cocción. Julián, el próximo día. Los judiones, si no hubiesen tenido tanto pellejo, habría repetido, seguro. Yo no, porque cuando las he probado me parecía que estaban, era una judía un poco bastard. Esto es un escándalo. Tiene que salir bueno sí o sí. Que, pero casi no lo tendréis que trocear o algo, sí, ¿no? Porque si no vamos a montar aquí. En directo. Así le oyen ustedes como cruje. Huele bien. Suena muy bien. Las mollejas. La música. Muchísimas gracias. Aprovecha. Aprovecha. Prueba la chuleta, ¿cómo la veis? Yo, para ser poco hecha, la veo un poco pasada. Pasada, directamente. Yo no hubiera sacado un chuletón así, lo doy la vuelta para cocina y marcho otro. Y lo de la carne, pues tampoco le doy la razón. Pues pasada no está. Me enfado porque no tienen razón, coño. Está muy rico el cochinillo. ¿Cómo lo ves? Me gusta, está crujiente, está tierno por dentro, está muy rico. Pero hay algo que sí que huele como un poco a jabón o algo de la cazuela. Huele a húmedo, huele. Huele, huele. Si no huele a barro mojado. Pues, es nueva. ¿Peso del lechazo? ¿Qué peso crees que puede ser? Que tenga 7-8 kilos este lechazo. 7-8 kilos ya no es lechazo, ¿eh? Lechazo es entre 4 y medio y 5 y medio. ¿Por tamaño? Yo creo que no, ¿eh? Está muy blanquito, ¿eh? Para ser de dudas voy a preguntar a David. A ver si es lechazo o no es lechazo, ¿vale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bien. ¿Qué pesos tienen los lechazos que veis aquí? Los nuestros en torno a 4 y medio, 5 y medio es el peso ideal para asar. Dicen que se parece un poquito más grande. ¿Este que nos has puesto a nosotros es de 4 y medio, 5 y medio? Sí, se puede pesar 4.800. Pues David me dice que sus lechazos son de entre 4.800 y 5 y medio. Bueno, pues entonces es un cuarto muy grande, no sé. No lo vamos a dudar. ¿Alguna cosa de postres, señores? Bueno, pues yo creo que... ¿Cuántos postres tienes? 5 postres. No puedo, uno de cada. Venga. Bueno, para mí el servicio del camarero, bueno, pues no nos ha atendido como debería atendernos, más nos ha despachado. Crema catalana, señores. Tarta de chocolate. Tarta de manzana. Leche frita. Y la natilla de sabor a café. Muchas gracias. Sometimes I wonder why I spend a lonely night.
La leche frita apelmazada, o sea, parece que te estás comiendo una croqueta. Ha empezado muy bien, todo, me ha gustado bastante más todo lo que hemos comido que el postre. Hemos empezado aquí la comida, ¿y dónde estamos terminándola? Sí, un abajo. Poquito más en el medio bajo. Los postres yo los puntúo lo más bajo de la comida porque de los 5 que nos han ofrecido, 2 no eran caseros y se notaba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? David. Bien, Patricia. ¿Vosotros? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal habéis comido? Muy bien. Bueno, luego tendremos tiempo para valorar, así que ahora solo queda pedir la cuenta, por favor. Señores, su cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta ahora es, ¿cuál creéis que es el precio de esta comida que nos han dado? 165. 158. ¿Raúl? 140. 170. Casi acertáis, 270 euros. Pues así no se nos ha quedado el cuerpo como la cara. Chicos, pues la cuenta la cojo yo, yo me encargo de pagarla. Yo me voy a ir a hacer mis votaciones. Gracias, nos vemos en el siguiente restaurante. Los restauradores de La Cuenta, por favor, puntúan del 0 al 10 el espacio, la cocina, el menú, el servicio y el precio del asador Los Pepes. ¿Qué categoría les hará subir su nota media? ¿Cuál jugará en su contra? Empezamos por el espacio. Vamos a recordar desde que el momento que hemos entrado, demasiado angosto en algunas estancias y demás, quizá. Un 6. ¿Le damos un 6, vale. ¿Te parece? Sí. Yo la cocina la veo muy pequeña. Yo le pondría un 3, ¿no? 4, le ponemos. 4, venga, vale. Servicio. Servicio. Han sido un poco fríos. Yo le pondría un 6. Un 6. El precio no habíamos tenido en cuenta cuando hemos valorado antes en que efectivamente no ha puesto 5 raciones. Precio, a pesar de haber sido 8 segundos para 5, porque al final hemos pedido 3 segundos que eran para 2 personas, yo lo veo un poco elevado para lo que te ofrecen. Está ahí un poquillo en el límite de lo caro. ¿Un 6 va bien? Yo creo que sí. Venga. Un producto de calidad tratado con amor es lo que me llevo del asador Los Pepes. Patricia y David, sin duda, han hecho una apuesta segura. Chicos, aquí tenéis mis puntuaciones. No las sabréis hasta el final del programa. Gracias, Miguel. El asador Los Pepes obtiene una puntuación media de 6,1. Para sus rivales, el precio ha estado por encima de lo esperado, aunque su concepto clásico de la gastronomía se ha llevado un 7 por ambas partes. En cuanto a la cocina, lo que para unos es un recurso insuficiente, para otros es una circunstancia que les otorga más mérito. Los restauradores llegan a un local con mucho encanto ubicado en plena Sierra de Guadarrama y al lado de una estación de esquí. Allí espera a sus rivales una familia muy unida y con mucho gusto por el detalle. Ya estamos en el reloj, nuestro siguiente restaurante. ¿Cómo veis la fachada principal? Pues la fachada principal igual te la puedes hasta pasar. Si echan falta restaurante, bar, algo, el reloj puede ser un taller. No es un sitio que destaque mucho, ¿no? Porque es una entrada así un poco que está un poquito escondida, el cartel es una viga que te pone el reloj. ¿La ubicación? ¿Dónde estamos? ¿Qué os parece? Es el centro de Navacerrada, ¿no? Muchos restaurantes, lo cual es buena zona, o sea, porque al final la gente circula. Ahí vienen. Hola. Chicos, ¿cómo estáis? María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Miguel. María, Juan, ¿cómo estáis? Bienvenido. Bienvenido. Chicos. Gracias. Bueno, pues ha llegado el momento. Vosotros, inspección de espacio y cocina. Y nosotros vamos a charlar un poco y a conocernos un poquito más. Muy bien. ¿Parece? Bien. Luego estamos, chicos. Bienvenidos al reloj. Hasta luego. Gracias. Tiene buena pinta, ¿no? Sí, una terracita curiosita. Está muy bien. Tiene un toque modernillo para ser de la sierra, ¿verdad? No es lo típico. A mí los detalles de las flores me gustan. Y además son naturales. Vamos a ver qué hay por dentro. Dices que tu restaurante tiene algo especial. Yo creo que lo hace especial porque le ponemos muchísimo cariño. Tanto mis padres como yo, como el equipo que tenemos. ¿Quién lleva los pantalones en casa? Yo. La niña, en cuestión del restaurante, es la niña la que manda. Oh, qué altura, macho. No me esperaba tanta altura aquí, ¿eh? Sí, es amplio. No parece desde fuera que te vayas a encontrar esta altura, que
A mí me gustaría más cenar aquí que comer. O sea, seguro que tiene que estar esto súper romántico con las velas, con las lamparitas. Creo que tiene muchísimo más encanto el interior que lo sencilla que es la terraza. Mira, hay una piedra y todo incluido aquí dentro, no me he fijado yo. No, esto se ve que está levantado sobre la propia piedra que ha habido aquí toda la vida, de la montaña de la sierra. Es un pedazo de piedra inmenso. Soy un pajar antiguamente, algo así, la forma que tiene. Si a mí no me dicen que eso era un pajar, yo no me doy cuenta de que es un pajar. Ya que era el pajar del pueblo, me hubiera ido a hacer una decoración como el pajar de su época. Imagino que sea muy bonito, ¿no? Ayudar a cumplir el sueño de tu hija, montar su propio restaurante. La verdad es que verla ahora ahí disfrutar después de 4 años de lucha y demás, y ver cómo lo lleva y enorgullece, por supuesto que sí, claro que sí, muchísimo. Buena ventilación aquí ya de entrada, ¿eh? Sí. Esto es un fuego de campaña, ¿eh? Esto es un fuego de perolón. Yo me he fijado un poco en los cazos, y los cazos tienen tralla porque se han quemado bastante con los fuegos. ¿No es el horno de barro de...? No, sí, tiene el ladrillo refractario, ¿eh? O sea, eso se pone, vamos, como el rosario y la aurora. De todas formas, este, por lo que parece, no creo que sea un restaurante de asados, de cochinillo, de cordero, y eso es otro tipo de restaurante, por lo que parece. No tiene nada que ver, que se pueda asar ahí, seguro, claro. Pero son herramientas diferentes totalmente. Para sus competidores, El Reloj es un bonito restaurante de Navacerrada con una estética muy cuidada. ¿Será igual de armoniosa su propuesta culinaria? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias. Al Reloj. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, ahora Paula, mi compañera, os va a ofrecer la carta. Nada, y a partir de ahí, pues nada, buen provecho y espero que os guste todo. Señores, buenos días. Hola. Les dejo la carta. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo veis a primera vista la carta? Normal, ni corta ni extensa. ¿Es un poquito el concepto de la cocina de la sierra o...? Creo que sea un poquito más informal, más para picotear, no para sentarse a comer, pero bueno, dependiendo de lo que uno busque, yo creo que está bien. Hola. ¿Puedo tomar nota? ¿Lo tenéis ya claro? Yo unos chipironcitos sobre socarrat de arroz marinero y luego un poquito de pluma. El pulpo a la parrilla, ¿vale? Y los tacos mex de rabo de toro. ¿Señor? Yo quiero probar un poco de atún rojo y luego, ¿qué carne me recomiendas tú a la brasa? ¿El tibón le hacéis a la brasa, a la parrilla? El tibón está hecho a la parrilla. El tibón es la carne que tiene el hueso en la mitad, en forma de té. Una parte es solomillo y la otra parte es lomo alto. Perfecto, pues un tibón poco hecho. ¿Y el señor? Yo tartar de salmón y solomillo de vaca, sin salsa de cabrales. Perfecto. Yo quiero risotto y mollejas salteadas. Perfecto. Yo sí puedo apuntar algo. Te han ofrecido tibón y te han dicho que era solomillo junto al lomo alto. Está junto al lomo bajo, claro. Fueron a nadar con un carnicero. Paula les ha dicho que el tibón es solomillo y lomo alto. Los nervios también... Los nervios también pueden pasar una mala... Eso es, no pasa nada. Paula. Ya no la sabemos para la siguiente. Lo supe en el momento. ¡Traca! No pasa nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la espera? Bien. Esperando. Bien. No. Disculpad, por favor, señores, un poco de pan. Gracias. Gracias. Sí, el pan que no estaba ya ha llegado. Hemos empezado sin pan, que ha sido una cosa hemos empezado sin pan, pero no había nada para acompañar el pan. O sea, que entre el tiempo que nos pone la vida hasta que hemos empezado a comer, hostia. Por favor, la señora, un risotito. Quería saber si con los primeros van a querer un vinito. ¿Algún espumoso así afrutado? En rosado, es un poco espumoso. Pues mejor un verdejito. ¿Y los señores? Nosotros estamos bien. Yo sigo con cerveza. Perfecto. Buen provecho. Gracias. Los suyos que nos pregunten, una vez que nos ha tomado nota de la comida, pues que nos pregunten si vamos a tomar un vino o no. Buena cantidad de arroz, ¿no? Sí, está muy bien, de cantidad, muy bien. Para compartir. Sí. Yo el arroz ese, si me lo pusieran a mí, lo devolvería. O sea, ¿Por el huevo? Por el huevo, porque tiene la clara está completamente...
cruda. Sí, para mí también está demasiado poco hecho. ¿Sabes lo que pasa si metes un huevo en el microondas? ¿Qué pasa? Que te pillas el otro con la puerta. ¿Qué tal pinta tu pulpo? Tiene buena pinta. El chipirón está muy rico, está muy bien. Lo que no me gusta es el socarrat. El arroz de sabor está muy rico, pero para mi gusto un poquito pasado. El arroz sí que ha sido el punto flojo en casi los tres platos. Tanto el risotto como el socarrat, como el atún con el arroz largo. Eso a lo mejor pues sí denota un poquito de falta de experiencia o un poquito de falta de trato con el arroz. Señora, sus mollejas. Gracias. El solomillo al punto. Sin cabrales, está el solomillo. Sí que lo tiene, sí. Que se le ha debido caer un poquito por aquí. Disculpe. Diga. Pedí sin cabrales, ¿me podrían quitar solo la carne para que no se mezclara con el, vale, con el queso? Perfecto. Disculpe, por favor. Nada, gracias. Chicos, el solomillo era salsa aparte y le hemos puesto cabrales a las patatas. Entonces, quiere que se lo cambiemos, por favor. Eso ha sido error mío. Lo siento, chicos. ¿Qué tal llevas la pluma? Bien, voy a probar ahora el chumichurri este. La pluma, bueno, a mí me gusta un poquito menos hecha. ¿Puedo, Mary? Pide disculpas, por favor. Vale, es un solomillo. Igual lo que hay que hacer es mover un poquito. Y disculpe, por favor, no, ¿vale? Nada, vamos a probarlo. Insípida. Insípida, ¿eh? Se me hace más solomillo de choto, a lo mejor. La vaca siempre tiene un sabor más potente, ya que es vacuno mayor. La he visto demasiado insípida. Disculpad, por favor. Les dejo la carta para el postre. Todos nuestros postres son caseros, excepto el culán de chocolate. Gracias. 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 Yo es lo que quiero. Yo también. Yo también. ¿La señora? Yo voy a tomar tarta de queso. Perfecto. Yo te atiendo, manzana. ¿El señor? Pues ponme un sorbete. Unos crepes, por favor. ¿Y yo qué me recomiendas? Debería probar el brownie. Ok, el brownie. Pongo sartén de crepe. ¿Oído? Llevaros tatini y brownie, por favor. Sacar a temperar el dulce de leche. Cuéntanos el chiste. Mientras esperamos. ¿La habéis lavado con agua? Eso creo que es lo que ha pasado. ¿Julia? Ayer. No, ayer. Creo que fuimos ayer. Pues se jodió la sartén de crepes. Se masca la tragedia. Hay un par preparados. Ya, pero... pero los que están fuera no se lo van a tragar. Ya te lo digo yo. Hoy es el reloj. Tic-tac, tic-tac. Voy a colgar de las pelotas a alguien, ¿eh? Ahí viene. El crepes de dulce de leche, el brownie, la tarta tatín. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver ahora qué tal lo vuestros. Tengo una carta de mousse. Señora, su tarta de queso. Gracias. Y el sorbete de maracuyá. Gracias, Paula. Con mucho gusto. Buen provecho. Gracias. No puedo alegrarme de sus fallos porque estoy segurísima de que nosotros los hemos tenido también, pero sí que es cierto que me ha tranquilizado. Entonces, ahora a lo mejor puedo ver las cosas más igualadas que las veía en un principio. Perdonad, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ya estamos en los postres. ¿Cómo vais? Bueno, hemos llegado hasta el final, por lo menos. Ha sido un placer comer aquí con vosotros. A nosotros, ¿vale? Para nosotros teneros aquí. Y ya solo me queda deciros la cuenta, por favor. A eso. ¿Vale? Ahora mismo. Muchas gracias, María. Bueno, pues llega el momento de la dolorosa. ¿Quién se la doy? ¿A usted, caballero? Siempre pago yo. Pues muchísimas gracias. Muy amable. David, ¿cuánto crees que nos ha costado esta comida? 200 euros. 200.
Yo también creo que son los 200. Hemos comido abundante, ¿eh? Primero, segundo, postre, 120. 210. Pues la cuenta ha sido de 250 euritos. Está bien. Señores, ha llegado el momento de votar. Ser justos. Yo voy a dar mis votaciones. Nos vemos en el siguiente restaurante, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. La cuenta la pago yo. Las parejas de restauradores rivales de El Reloj tienen que hacer sus valoraciones a cada una de las categorías que puntúan en la cuenta, por favor. De su media sacaremos la puntuación global. Despacio. Pondría 8. Un 8 porque lo de dentro me ha gustado lo mucho. Lo merece, sí, sí. En el menú, ahí hay nuestros más y nuestros menos, ¿no? Ha fallado, por ejemplo, en el risotto, ha fallado en el socarrat. Venga, un 6. El servicio a mí es lo que más me ha defraudado. No nos han ofrecido vino, han tardado en traernos el pan. Bueno, ¿y entonces qué dices? Yo no le daría más de un 6. Y en cuanto al precio, yo creo que ha estado correcto, ¿no? Yo creo que ha estado correcto. Un precio correcto, sí, para la cantidad. Pues un 8. A mí me parece bien también. Pues con esto y el bizcocho, hasta mañana a las 8. Aunque parece que los comensales se han aburrido un poco con la comida de María, para mí ha sido una propuesta atrevida y convincente. El reloj ha conseguido una puntuación total de 6,7. Sus contrincantes han destacado con un 8 categorías como el espacio o el precio y han puntuado más a la baja el servicio y el menú. Y por fin llegamos al último restaurante, ubicado en un enclave central en la comarca del Guadarrama. Aquí es donde Raúl y Álvaro demostrarán a sus rivales con quiénes se están midiendo, gastronómicamente hablando. ¿La fachada qué os sugiere? Me llama más la atención lo que pueda haber dentro que en realidad la puerta y... Pues es un poco lo que se lleva, ¿no? Ha sido una cosa un poquito ecléctica, mezclando también lo rústico. Te invita a entrar y decir, voy a comer bien. Y ves la fachada y te esperas encontrar algo grande, grande dentro. Ahí viene el señor propietario. Buenos días. Bienvenidos al Corral de los Vacos. El entorno es espectacular, pero ahora estamos a otra cosa. Así que vosotros vamos a ver espacio, cocina, y nosotros vamos a charlar un poquito y conocernos un poco más. Muy bien. Bien. Adelante. ¡Wow! La terraza. Sí. Qué bonita. Aquí te viene a cerveza. Un gin tonic. Fíjate, las vistas ahí son impresionantes. La sierra, el puerto de del León, el de la Gacerrada, la Maliciosa, fantástico. Sí, Patricia, esto es muy bonito, las ovejas por aquí, nuestros niños aquí se lo pasarían de lujo, pero ganar ganamos nosotros seguro, ya lo verás. ¿Por qué el nombre del Corral de los Vacos? Mi padre es de Cuenca y tenía bueyes con los que labraba en el campo y nos contaba pues, que un día se fue de fiesta y su padre le castigó y le dijo que según llegó de la fiesta pues, le mandó al Corral de los Vacos a sacar a los vacos y llegó allí y se durmió. Y pues bueno, los animales se tumbaron alrededor de él y pensaban que lo habían matado. Y bueno, nos contaba muchas veces esa historia y así un poco homenaje a él, poner el Corral de los Vacos. Up yonder above the sky, a bluebird lived in a jeep. Qué bonito. Mamma mía. Qué bonito. Esto se le ha currado, a mí me da la sensación que se le ha currado Raúl, ¿no? Raúl, seguro. Sí. Yo te digo la verdad, a mí me choca un poco. Yo no los habría puesto. El resto sí me gusta. Esto del camuflaje, eso. Decorar espacios tan enormes es un poco complicado, ¿no? Porque te falta un poquito de calidez, quizás. Me parece que sí que en ese aspecto estamos un poquito por encima. Wow. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter. Madre mía. Este es como dos relojes y como cuatro pepes, ¿no? Cuatro asados míos, ya. Álvaro, ¿tienes pareja? Sí, tengo novia.
¿cómo lleva ya todo esto, ¿no? que dediques tanto tiempo a esta profesión? Sabemos que es dura. Es bastante dura y al principio ha sido difícil, pero bueno, ella ha visto que he ido consiguiendo cosas, está orgullosa de mí y nos vamos a casar próximamente. ¿Te vas a casar? Entonces te voy a preguntar cuál es tu sueño. Quizás puede ser tu familia. Mis sueños, la verdad es que por ahora ya he conseguido lo que yo esperaba. Ya simplemente seguir aprendiendo a cocinar todo lo que pueda y formar una familia, lo normal. La cocina está aquí a la izquierda, por la puerta esa, wow, de la izquierda. Wow. Fíjate, desde aquí para cantar. ¿Eh? ¡Mamma! ¡Madre mía! Yo lo comparo con mi cocina y a mí me sobra la mitad de las sartenes, de los cazos. Lo primero que he pensado ha sido, madre mía, para limpiar esto después de un servicio. O sea... Los rivales de Raúl y Álvaro están claramente impresionados, tanto por el espacio como por la cocina de El Corral de los Vacos. Es el momento de comprobar si su comida está al mismo nivel. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Hoy os toca darme caña, ¿eh? Gracias. ¿Cómo veis la primera impresión? ¿La carta, la presentación va acorde con el entorno donde estamos? Es muy original, la presentación es muy original. Al lío, a comer. ¿Qué os apetece? ¿Qué habéis visto? Pues yo quiero boletos. Venga, perfecto. ¿Son frescos o congelados? Congelados. ¿No estamos en temporada? Pero hoy no teníamos. Y de segundo, cabrito. Qué cabrito que eres. Yo voy a tomar canelones. Yo quería de primero chipirones. Yo voy a tomarme las alcachofas esas que dices que las están ricas. Eso es como hablar con Dios casi. Y luego voy a comparar el cochinillo. Es diferente. Este es un cochinillo confitado a baja temperatura y luego lo terminamos. Lo conozco, no pasa nada. Y un chuletón. Perfecto. ¿Y para ver, vais a querer un vinito? ¿Seguís con cerveza, de momento, agua? Cerveza, sí. Si os apetece alguna copita sobre la marcha, me pedís. Sí, o... sobre la marcha un vinito. Perfecto. Muy bien. Raúl es un brujo de esto. Está como un pez en el agua, no tiene ningún problema. Marchan cinco, Álvaro. Oído. Bueno, pues por aquí tenemos los canelones. Le ponemos una base, una cremita de zanahoria, las cachofitas, que las confitamos a baja temperatura, las perfumamos con un poquito de trufa, un poquito de foie y jamón ibérico. Por aquí tenemos el tartar de atún, que lo vamos con un poquito de encina, un poquito de alga wakame, salsa kimchi y aguacate. Buen provecho. Muchas gracias. ¿Cómo os habéis quedado, no? Se os ve como... Pues a mí me parece la presentación... La primera impresión es buenísima. Es muy buena. Muy buena. Muy buena. Creo que fuimos los más sinceros de los tres a la hora de dar el servicio, porque no jugamos ninguna carta. No intentamos ni poner más ración, ni poner menos, ni que estuviese más bonito, ni que estuviese más feo. Si tú vas un lunes de noviembre, te voy a dar lo mismo, la mesa va a estar igual puesta, cosa que aquí no. ¿Esto es? ¿El gran vino? El gran vino. ¿Tiras la casa por la ventana? Tiro la casa por la ventana. Con amigos se hace lo que haga falta. ¿Por amigos o por ganar? No, por amigos. O sea, esto que no salga. O sea, esto es cosa mía. Cuestión de la invitación, eso lo sabemos hacer todos. Yo tengo vinos muy buenos también que podría haber invitado sin ningún problema. Hombre, evidentemente Raúl quiere ganar el concurso como lo queremos ganar nosotros. ¿Los hongos cómo están? Muy buenos, buenísimos. ¿A pesar de estar congelados? Si lo hacen así y te dicen que es de temporada, poca gente se podría dar cuenta. La textura es un poquito diferente, quizás. A mí me resulta la textura un poquito champiñón. Has dicho que te recuerda a un champiñón. Vamos a ver, tiene el sabor del boletus, claro. El sabor quizá del boletus corte, es muy potente. Laminadito, a lo quizá mejor por era el otra corte, cosa. Quizá por el corte. O sea, hablamos de sabor. Sí, tiene el sabor de boletus. Cocinado, a mí bueno. Me gusta el boletus más hecho, eso, más en carpacho, con un chorreoncito de aceite y poco más. A lo mejor para mantenerlo a lo largo de todo el año en la carta no hay otra posibilidad de hacerlo. Viendo la carta que tiene, la variedad de cocina, de tipo de producto... Claro, pero es que vas yo creo a Sota, Cava y Reo, no, si no, pero que eso... No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que una cosa lleva a la otra. Si tú quieres mantener esa variedad de carta tan grande, te obliga a hacer ciertas cosas, ciertas concesiones. Yo prefiero comerme un boletus congelado que en una carne mala. O un asado malo. Sí, David, lo que estamos hablando son de cosas distintas. Es decir, yo quiero comer boletus cuando toca boletus,
y quiero comer alcachofas cuando toca alcachofas y turrón cuando es Navidad. Ya, hombre, pero hoy en día hay posibilidad. Prefiero quitarlas de la carta y ponerlas cuando toca. Pero eso pasaba cuando mi abuelo era joven. Que no, se comía, pero eso se vuelve a época del año. Pero hoy en día... No, pero es que no vale todo siempre. Hoy en día puedes conseguir siempre producto. Sí. Pero no es la misma calidad. Ya, estamos de acuerdo. Pero este a mí... Que sí, que está muy rico. Que sí, que está muy rico. Tienes razón de la hora de trocearlo. Yo lo cortaría un poquito más fino. Pero como sabor, pero a lo mejor no lo puedes, si lo congelas, a lo mejor no lo puedes elaborar así. O sea, no sé, yo sí, no entiendo mejor, mucho de técnicas de mejor, cocina. Yo te estoy hablando de yo mi gusto como consumidor. Yo mientras habláis, si os están enfriando esto, ¿sabes? Están muy buenos. Que yo vengo a un sitio como este, quiero una carta más corta y que sea una cosa más de temporada, quizás. No me vale siempre todo, porque para eso está el chorizo cantimpalo y está todo el año, ¿claro? Tranquilo, Juan, que estamos comiendo, no vamos a pelear, no, coño. No, pelea esto. María es una chavala que lo quiere hacer muy bien, lo terminará haciendo perfecto. Pero Juan en el restaurante de María me sobra. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. El cochinillo de sabor sabe a cochinillo, está muy bien. Pero a mí, cuando estuve en vuestro restaurante, me gusta que el cochinillo, cuando le metes el cuchillo, cruja la piel. Y esto no cruje en absoluto la piel. Es complicado cortarlo hasta con el cuchillo este. Yo no sé exactamente, no conozco bien las técnicas de cocina, pero de alguna forma que la piel del cochinillo crujiera. No las conoces, pero a todas las pones peros. No, porque siempre. Tampoco sé cómo se hace el vino y sé que este me gusta. Con todos mis respetos hacia Juan, el hombre, que no hace nada más que sacar punta a todo. En nuestra casa, aquí, esto no me gusta, yo haría, yo pondría, yo quitaría. Lo tuyo, si tienes tantas dudas de que tú harías, tú haces, tú quitas, lo tuyo lo deberías hacer perfecto. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien. ¿Han dejado un huequito para un postrecito? Sí. Seguro. Tenemos un tiramisú, que es una versión así un poquito diferente. Yo voy a tomar tarta de queso. Tarta de queso. Yo torrija, por favor. ¿La torrija? Tarta de manzana. Voy a comparar con la buena que estaba la tuya. Y yo la cafetera. Hemos comido en tu restaurante, en vuestro restaurante, hemos comido en el vuestro. ¿Qué es lo que más te ha impactado del restaurante de Patricia y David? Yo... El tema de la decoración de mesón y demás, o sea, de asador, me resulta un poco rancio. ¿Te resulta un poco? Rancio. No sé, rancio no se debe decir. ¿Cómo se dice? A ver cómo lo digo que sea elegante. Que no te gusta esa que decoración. Que no me gusta esa decoración, vamos. Que se podría haber callado esa decoración rancia. Yo quería decir clásico y he dicho rancio. Me molesta. Porque todo lo he hecho yo, con mis propias manos, con mucho cariño. Y una cosa que hace uno con gusto y con cariño, nunca habría que criticarlo de esa manera. Les presento la cafetera. Es nuestra cafetera de tiramisú, lo que sería en la parte de abajo de la cafetera estaría lo que es la base del tiramisú, con el mascarpone y las soletillas. Por aquí le traemos la torrija, la tartita de queso, tin de manzana con un crujiente de piña. El tatín me quedo con el suyo, de ayer. Con diferencia. Buenos postres, ¿no? Sí. Chicos, hemos valorado. ¿Qué tal? Primeros, segundos postres. Ha llegado el momento, Raúl, de que nos des la cuenta, por favor. Venga, ok. Gracias. ¿Y
Vamos a empezar por ti, Patricia. Yo, antes de esto, tengo una duda. ¿El vino va en la cuenta o no? El vino no. El vino ha sido un detalle. No, ha sido invitación de Raúl. Que nos ha dado él. No, pues a ver ahora. No, no contemos el vino. Realmente, ya no es que tú invites al vino o no invites al vino. Es bebida de la cuenta que se cobró en nuestras cuentas y en esta no. ¿Cuál es el precio justo de esta comida? Pues sin contar el vino, yo creo que 260. ¿Tú cuánto dices? Yo creo que en torno a 200 euros, en plan picoteo, comida, cena informal. Yo unos 230, más o menos. Voy a decir 255. Pues el precio es de 258 euros. ¡Sí! Ahora ya solo queda valorar del 0 al 10, como hemos hecho en los otros dos restaurantes. Yo voy a hacer mis puntuaciones, ser justos y nos vemos luego, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Parece que los restauradores de El Reloj y El Asador Los Pepes se han sentido demasiado agasajados por Raúl. Detalle que seguro van a tener muy en cuenta a la hora de decidir sus puntuaciones en la cuenta, por favor. Cocina. La cocina, indudablemente, eso es otro mundo. En comparación con la nuestra, es un vergel. Solo le he visto un punto. Punto de limpieza. Yo le daría un 7. Un 7 yo creo que está muy bien. Menú, yo mantengo mi postura de que me parece una carta brutal. Pero no hay ningún plato que digas, quiero comer esto todos los días de mi vida. Un 7. Yo al servicio me ha encantado. Yo le daría un 8. Coincido contigo. Yo al servicio le podría dar un 8 igual que tú. Precio. Precio, yo es que lo he clavado. Entonces te ha parecido muy bien. Pero si yo vengo a un sitio como este a probar un poquito de todo, se me escapa un poquitín de las manos por eso. Pues lo tenemos. Yo creo que sí, ¿no? ¿Guardamos? Guardamos. El entorno natural del Corral de los Vacos nos ha impresionado a todos, pero quizás el intentar agasajarnos con un buen vino les juegue una mala pasada. El Corral de los Vacos ha obtenido una puntuación media de 7,2. Sus rivales han coincidido en todos los votos. Todas las categorías están de notable, destacando entre ellas el servicio de Raúl, al que ambos han puesto una nota de 8. Ha llegado el momento de la verdad. Los restauradores van a conocer cómo han sido puntuados por sus rivales y el porqué de sus notas. Restauradores, venir a la sierra a comer es todo un regalo para los sentidos. Y visitar vuestras casas es el perfecto broche de oro de la experiencia. Hoy sabremos quién de los tres es el mejor restaurante de montaña de la Sierra de Madrid. Patricia, David, en Asador Los Pepes he comido uno de los mejores asados de mi vida. Por la calidad de su producto, por la mano que maneja ese horno y por lo bien que nos habéis hecho sentir. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. María, Juanba, el pilar básico de vuestro negocio es un fuerte apoyo familiar. Gracias a esos cimientos, María es una restauradora segura y certera. Sin duda alguna, el día de mañana será una de las grandes cocineras de la Comunidad de Madrid. Raúl, Álvaro, ha sido un honor comprobar cómo un hombre puede construir su imperio con sus propias manos y cómo Álvaro, con su sensibilidad, ha convertido ese imperio en todo un referente gastronómico de la Sierra de Madrid. Es el momento de saber cómo se han puntuado vuestros rivales. María, Juanba, levantad la campana, por favor. Al tiempo. No puedo. ¿Qué puntuación habéis sacado? 6,7. ¿Os parece una buena nota? Sí. Agradecido. Muy bien. Claro que sí. Raúl, ¿recuerdas qué nota le pusiste al servicio? Pues creo recordar que un 6. ¿Por qué? Tardaron mucho en traernos el pan, casi íbamos a empezar a comer y no había venido el pan y no me acuerdo por qué fue más.
Juanba, ¿qué te parece su respuesta? Como yo no estaba en la sala, no sé exactamente cuáles fueron los tempos. Yo creo que ella vino, nos preguntó si queríamos tomar algún aperitivo, pero no nos dejó una carta de vino ni nos siquiera nos ofreció el vino. La carta de vinos está incluida en la carta de comida, con lo cual la carta de vino se dio en el momento que se os dio la carta de comida. Ahora mismo, ya te digo, no sabría poner una excusa. Se hace siempre. David, ¿te acuerdas que no te le pusiste al espacio? Estoy seguro que era un 8. ¿Un 8? Casi un sobresaliente. ¿Nada te pareció rancio a ti? Rancio no. Observé ciertas cosas, pero subsanables. Una baldosa rota se arregla mañana, puede estar arreglada. Es el turno para saber qué puntuación han obtenido el asador de los Pepes. Por favor, levantad la campana. Un 6,1. ¿Os esperabais más? Yo no esperaba ni más ni menos. Raúl, ¿qué le pusisteis a la cocina? La cocina le puse un 4. Ha sido la puntuación más baja del programa de hoy. Sí. ¿Esa cocina crees que no cumple los requisitos mínimos para un restaurante? Yo creo que está muy justa. Me parece que si el 4 está dado porque el espacio es pequeño, pues evidentemente el espacio es pequeño. Puedo discutir si el espacio influye a la hora de trabajar y que repercuta en que los platos no salgan en su momento o no salgan bien o no salgan a su tiempo. Está claro que para hacer tu cocina no vale, pero para la nuestra es lo justo. Ese 4 no es por vuestro trabajo, sino por la cocina que tenéis. Cocina de espacio, sí. Claro, claro. Perdóname, Raúl, si es un 4 de mérito, no entiendo el 4. No, a ver, me refiero que tienes un mérito, que tienes un mérito en ese espacio, o sea, hacer lo que hacéis. Entendería más un 10 de mérito que un 4 de mérito. Pero yo he jugado por tamaño de cocina, o sea. Bueno, no hay problema. O sea, que es que ese 4. A mí me está pareciendo una bonita manera de maquillar el 4. No, palmadita en la espalda, gran mérito, pero un 4. No, que va, para nada. O sea, es el 4S, lo podemos ver de muchas maneras, pero la manera nuestra en la que decimos, hostia, que es que la cocina es muy pequeña. Juanba. Dime. ¿Te acuerdas de qué nota pusiste al espacio del asador de los Pepes? Al espacio, creo recordar que fue un 6, puede ser. Sí, un 6. Un 6. ¿Por qué? No entra dentro de mis gustos, entonces. No sé, es que no te puedo decir que me gusta porque no me terminaba de gustar. Está bien. ¿Eh? Próximo día te llamamos a ver qué color te gusta la pared. No sé, a lo que os tiene que gustar es a vosotros, claro. Entonces. Ya está todo dicho. Pues quedan Raúl y Álvaro. Levanta la campana, por favor. Siete con dos. ¿Cómo lo veis? Ni más ni menos. A mí me parece que es una buena nota. Un 7,2 de toda la vida ha sido una nota correcta. David, ¿os acordáis que nota le habéis puesto al espacio? Creo recordar que otro 8. Un 7. Un 7. Ah, sí, tienes razón. Un punto menos que el espacio del reloj. Hemos valorado de otra manera. Creo que el espacio, si le enfocamos a un restaurante típico de sierra, no me cuadra en un restaurante típico de sierra. Bueno, que es un restaurante como tal, como cualquiera de los vuestros, con otro estilo diferente. María, Juanba, ¿qué nota le habéis puesto al servicio? Un 8. De hecho, es la nota más alta que le habéis puesto al restaurante. Creo que estamos siendo bastante menos críticos que los demás con ciertas cosas porque ha habido cosas que realmente, o sea, cuando habéis salido, tú has tocado el plato de un comensal con la mano. Yo eso creo que es algo que no se debe hacer. Pero también hemos intentado ver, por lo menos yo a la hora de valorar, que tanto la camarera como tú tenéis tablas para resolver eso, sí, o sea, para hacer un cortafuego, o sea, estupendo.
Creo que eso es muy importante a la hora del servicio. Según vuestras votaciones, el mejor restaurante de la sierra ha sido el Corral de los Vacos. De todas maneras, todavía os queda abrir el sobre con mis votaciones. Estas votaciones pueden cambiar el resultado o dejarlo tal y como está. Así que muy buena suerte y nos vemos en el restaurante ganador. Muchas gracias. Yo me hubiera puesto algún puntito más, pero bueno, es su apreciación de las cosas y yo creo que yo he sido más generoso en las mismas condiciones. Estoy un poco de acuerdo con mi padre. Yo creo que han sido bastante más críticos o han jugado un poco de estrategia, cosa que nosotros no hemos hecho en ningún momento. El espacio nuestro no tiene nada que ver con los espacios de ellos. O sea, no es comparable, o sea, no tiene nada que ver. ¿Que lo hayan utilizado como estrategia? Pues no lo sé. Me gustaría cogerles un día y ponerles a trabajar en la mía a ver si cunden lo mismo que cunden en la suya. Y ahí es donde se ve la profesionalidad. Creo que ellos lo han hecho con un poquito más de picardía. Yo creo que sí tenemos las posibilidades de ganar porque las votaciones han sido buenas a nuestro favor y Miguel se ha dado cuenta de eso, de que hemos hecho un buen trabajo. Creo que la votación de Miguel nos puede ayudar. La diferencia realmente tampoco era tanta entre ellos y nosotros, entonces, en este caso, la votación que haya tenido Miguel sí que va a influir mucho. La clasificación provisional sitúa en la primera posición a El Corral de los Vacos y en la tercera a El Asador de los Pepes, a más de un punto. A mitad de camino entre los dos se sitúa el reloj. Veremos si el voto de Miguel consigue variar las posiciones. Falta muy poco para saber cuál es el mejor restaurante de montaña de la Sierra de Madrid. De momento, Juanba, David y Raúl van en la furgoneta con los cristales tintados sin saber su destino. Por mi parte, fenomenal, chavales. Encantado. Igualmente. Yo, bueno, el 4S por la cocina, que creo que ha estado mal interpretado. Tienes tus fogos, tienes lo que necesitas, tu freidora, tu espacio, súper limpio. Que realmente ese 4, insisto, es el espacio, o sea, el habitáculo. Esa cocina es la que hay. ¿Que prefiero una cocina como la tuya? Nos han jodido. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Porque bueno, eso implica otras cosas. No, no, me refiero de grande. El Corral de los Vacos, por su excelente situación y por la calidad de su gastronomía, es el mejor restaurante de montaña de la Sierra Norte de Madrid. Chicos, enhorabuena. Muchas gracias. El mejor restaurante de la Sierra de Madrid. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Tenéis un gran equipo. Todos los restaurantes han hecho un gran trabajo, pero el vuestro ha sido el mejor. Aquí tenéis los 2.000 euros que se da para reinvertir en el equipo y seguir creciendo. Enhorabuena. Y que la fiesta continúe. Al Asador Los Pepes no puede darle menos de un 8 porque la calidad de sus asados es muy buena. Pero los nervios han pasado factura al servicio de David, independientemente del partido que saquen a una cocina de dimensiones reducidas. La terraza y el salón del reloj me envolvieron cuando llegué a este restaurante de Navacerrada. Lástima que María tuviera problemas con el punto de los arroces y que un malentendido en la comanda desluciera un servicio exquisito. El Corral de los Vacos ofrece una experiencia muy completa. Buen servicio, unos platos impecables, una cocina bien gestionada y un marco incomparable. Eso sí, en el precio no fueron del todo honestos al no cobrar el vino.